mis amigos, este es Soto González y este mensaje es para los bandoleros y criminales de este país que me están viendo. No les voy a entregar a mi país, no importa que truene, llueve o vente. Voy a salir y usted en su casa ciudadano honrado que sale todos los días a trabajar, espérate que no veo bien aquí, que sale a trabajar, haga lo mismo. No le entregue el país a los rufianes. Ok, así que vamos a pasear. Puerto Rico es mío y nadie me lo quita. Mira qué linda la. Este me encanta pasar por los puentes porque toco bocina y pido un deseo. ¡Ay, cambio! En mi bicicleta mágica que me trajeron los Reyes Magos, he decidido que este día voy a pasear. ¡Cambio! ¡Hasta la velocidad! Yo también tengo juventud por dentro. ¡Aquí llegué! ¡Cambio! A donde quería llegar, piñones. ¡Ave María! Me voy a parar un momentito porque necesito gracia. ¡Mira, Manny! ¡Dame una empanadillita, papá! Ahí está Manny, este Manny trabajando después de la pela que le dieron. ¡Manny! ¡Que te mejores, papito! ¡Ay, chica! ¡Manny, guárdamelo para después! ¡Vengo después por la tarde, ¿sabes? ¡No me le eches nada adentro! ¡Bueno, vámonos! ¡Aquí está! ¡Piñones! La meca de la grasa y del sabor. Y disfrutando también de nuestras playas y de la construcción, como pueden ver, porque Puerto Rico es el país donde el construction. Desde que yo tengo uso de razón y hace mucho tiempo, se está construyendo este país. Parece que va a llover un poquito, no importa. La cosa es que voy a disfrutar de las playas. Miren qué cosa más bella, qué lindo el mar. ¿Ah? ¡Qué belleza! Espérate, que esto está sonando. ¡Ay, Dios mío! Espérate. Voy a poner el cruise control. Ahí está. Ok. ¡Aló! ¿Qué pasa? ¡Aló, mamita! ¿Cómo tú estás? ¿Eh? ¡Que tenga cuidado! Espérate, nena, que estoy pasando por un charco. No, mija, esto no es un tsunami, esto son aguas negras. Es la autoridad con esto de alcantarillado que tiene el país manga por hombro. ¿Ah? ¿Te viene un tsunami? ¿Te mire para atrás? ¡Ay, gran poder de Cristo! ¡Cambio! ¡No! ¡Nada! ¿Por qué vienes a decirme esto última hora? ¡Tú no estudiaste meteorología! ¡Espérate! Menos mal que yo estoy preparado siempre. Miren los gajecitos, qué hermosura. ¿Qué tal? ¿Cómo tú? Tú tienes más equipo que yo, pero yo soy más linda que tú. Ok, también. ¿Quién es? Esto es cultura. Cada detalle de esto fue traído de España. No, lo van a haber construido ahí en... No, hombre, no. Esto es historia, porque nuestro país es historia. Y usted debe preocuparse por conocer un poco más de su país y no entregárselo a las manos de los criminales. Así que salga y disfrute con juicio y con mucho respeto y siempre admirando todas las bellezas que tenemos.